Emoción enorme por parte de toda tu familia, te imaginarás cómo vivieron esa última vuelta. Sí, la verdad que no la puedo creer, no sé ni qué pasó, venía segundo, sabía que la larga era mía porque el motor andaba espectacular, lo aproveché ahí, pero bueno, después era imposible correr a Mariano, andaba muy rápido, me preocupé al principio por Cristian, donde vi que le hizo una diferencia, me tranquilicé, me dediqué a ir segundo, me preocupó mucho porque el auto vibraba mucho cada vez más, en un principio pensé que era una goma, le dije prepara una goma porque iba a entrar a boxe. Y bueno, donde hay que no perdí el ritmo del auto, sí, la verdad que muy agradecido, agradecerle a mi viejo, la verdad que lo amo, realmente ha hecho todo para que yo esté acá, hecha. La verdad que muy, muy feliz, agradecerle a toda mi familia, a Walter Alifraco, a Ariel Espósito, a todo Ruth Racing, a Sergio, a Negro Catán, a Jorge, a Alejandro, la verdad que bueno, muy agradecido a todos los auspiciantes que venían mandando muy mal y sin embargo siempre nos apoyan, a Pampa, a Cruzanelli, a Campana López, a bueno, a todos, no me quiero olvidar, uno, a Hielo, a todos, y bueno, a toda mi familia, a toda la hincha de Ford, a todos los necochenses, que los quiero mucho, bueno, a disfrutarlo. Destaco mucho la fe que le tenías a este cambio con Walter, que festejó como si fuera un campeonato cuando quedaste adelante. Sí, porque Walter puso todo, se fue a Necochea 2 días allá, trabajó en el auto y bueno, veníamos andando mal, yo la verdad estaba muy bajoneado y bueno, no paramos, mi viejo a muerte al lado mío, metido abajo del auto para que funcione y bueno, tuvimos que esperar esta victoria, pero llegó, la verdad que muy muy contento. Andrés, claro, chao. Gracias, Javier. Bien, Juan Bautista de Benedictis en el podio, también ha subido Pechito.